Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Hoy tengo otro mensaje preparado. Hoy quiero hablar de la pelea cristiana. Yo estuve pensando en poner el título La Guerra Cristiana, ¿verdad? Porque estamos en una guerra espiritual, según la palabra de Dios. Pero decidí hablar de la pelea cristiana. Cada cristiano debe pelear, debe luchar, debe batallar, porque estamos en una batalla cristiana. Voy a explicar lo que es hoy esto. ¿Y sabes qué? Voy a hablar de las tres enemigos, podemos decir. Enemigos. Y yo te voy a explicar qué es el deber, es la palabra. Espero que es la palabra correcta, el deber. Y hay deberes es una palabra que casi nunca entendí. Hay cosas, responsabilidades, podemos decir, que Dios demanda de cada cristiano. Y Dios quiere que como cristianos hagamos su voluntad. Amén. Y para hacerlo es una guerra, es una pelea. Y es algo que debemos hacer. Cuando yo vivía en Honduras, a veces fui a la ciudad grande, el capital, Tegucigalpa, y a veces yo tuve que ir en taxi porque había lugares donde yo no quería conducir en carro, porque número uno no lo conocí y número dos eran lugares muy peligrosos. Entonces a veces yo fui en taxi y cada vez, no importa quién condució el taxi, cada vez que entré en un taxi, Yo dije, llévame a tal lugar, y después yo dije, ¿y usted cómo está? ¿O qué tal? ¿O qué ondas, como dicen ahí? Y siempre me dijeron, luchando. Siempre me contestaron así, luchando, o en la lucha. Y yo siempre estuve pensando, ¿de qué hablas? Entonces una vez yo pregunté, ¿y por qué hablan así todos en Honduras? Estamos luchando. No, la vida es una lucha, dicen. Y yo dije, ¿por qué? Porque somos pobres y cada día tenemos que luchar para ganar tanto para comer. Entonces yo entendí, ellos dicen que su vida es una vida, es una lucha, están luchando, ¿verdad? Pero ellos están luchando en una vida carnal para las cosas carnales. Nosotros cristianos debemos luchar y estar en la lucha espiritual. Esto es decir, luchando y trabajando en las cosas de Dios. Vamos a comenzar hoy en 2 de Timoteo capítulo 4. Y allí quiero hablar de la pelea cristiana. Me gustaría predicar hoy. Hace algún tiempo que enseñé. Mucho tiempo estuve enseñando. Pero ahorita quiero predicar. Y espero que este mensaje será algo que te ayuda como un cristiano. Tomar la decisión, luchar y pelear en las cosas de Dios para poner arriba galardones y para hacer lo que un cristiano debe hacer y tener una vida santa y agradable al Señor. Empezamos con las palabras de Pablo en 2 de Timoteo 4. Y en 2 de Timoteo 4, 6 y 7 leímos, el apóstol Pablo está casi al punto de morir. Cuando él escribe aquí, según Timoteo, poco después le llevaron a un lugar donde Roma mató a este apóstol. Y él murió como un mártir. ¿Y qué dice él antes que murió? Aquí dice él, sus palabras, versículo 6, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es una vida espiritual que tenía él. Pero también era una vida que agradó a Dios, porque era una vida en que él guardó la fe. Es decir, que para él la cosa más importante que todo es la fe cristiana. Y él quería trabajar en predicar el evangelio o predicar la fe de salvación. Voy a poner aquí algo y muchas cosas tengo que decir, ¿verdad? Acabo de predicar esto en inglés y trato yo a hacer casi igual en español lo que hago, ¿verdad? Pero vamos al versículo que sigue, 2 Timoteo 4:7.
Mire lo que dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Está hablando ahí diciendo: había una batalla y estuve yo en la batalla peleando. ¿De qué hablaba él? ¿Cuál era la pelea? Pablo, ¿de qué? ¿Contra qué peleaba tú? ¿Y cuál es la pelea cristiana? Esto vamos a ver. Vamos a ver. El primer enemigo es el mundo. El mundo está en contra de Dios. Y nosotros vivimos en un mundo muy pecaminoso. Y como un cristiano, nosotros debemos trabajar y andar espirituales, no mundanos. ¿Sabes qué significa mundanos? Un cristiano que anda en el mundo, amando al mundo, queriendo más el mundo que Dios. Esto es algo que no debemos hacer. Y el apóstol Pablo está diciendo: mire, yo no amaba al mundo. Yo amaba más la fe y mi Señor. Por esto trabajé en la batalla espiritual de ganar almas a Cristo. Vamos por favor a Gálatas 1:4 y mire lo que dice el apóstol Pablo del mundo. Porque el mundo no es el amigo de nosotros, el mundo es el enemigo de Dios. Y Pablo nos enseña que el mundo no es bueno, el mundo es malo. Gálatas 1:4 él dice, hablando del Señor Jesucristo, versículo 3, dice el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente mundo malo. Murió en la cruz el Señor Jesucristo, derramando su sangre con el propósito de librarnos ¿de qué? Del mundo presente ¿qué? Malo. El mundo es muy malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Entonces, según el apóstol Pablo, ¿qué dice la Biblia del mundo? Que el mundo es muy malo. Vivimos en un mundo, y el mundo está muy en contra de Dios. Y el mundo es malo. Podemos decir pecaminoso. Ya, olvidé. Es malo o pecaminoso. Hay muchos hoy en día que no piensan en esto. Piensan que está bien hacer las cosas del mundo. Ah, ¿es cierto? ¿El mundo ama a Dios y está muy bueno? Claro que no. El mundo entero está en contra de Dios. El mundo entero no quiere a Dios, ni a la Biblia, ni la cristiandad o el cristianismo. El mundo entero quiere estar en contra de Dios. Por esto leímos el primero de Juan 5:19. Estas palabras. Sabemos que somos de Dios. Y todo el mundo está puesto en maldad. Dice él que todo el mundo está en maldad. Si esta es la verdad y esto es donde queda la maldad, ¿dónde deberíamos nosotros cristianos? ¿En el mundo? ¿O apartado del mundo? Pues claro que sí, debemos apartarnos del mundo y vivir una vida santa y agradable a Dios, haciendo las cosas que Dios quiere, no siguiendo al mundo, haciendo lo que ellos hacen. ¿Por qué no debemos seguir a ellos y lo que hacen? Mire a Juan 3:19. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice: y esta es la condenación. El mundo está condenado. Esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Oye bien lo que dice aquí. Porque sus obras eran malas. ¿Ok? Tinieblas. Anda en tinieblas. ¿Cómo escribe? Tinieblas. El mundo es malo, pecaminoso. El mundo no quiere nada de Dios porque sus obras son malas. Malas, sí, malas. Entonces el mundo está lleno de pecadores y pecado. ¿Debemos nosotros como cristianos juntarnos con esto? Claro que no. Debemos apartar, separar de tales personas. Vamos a Isaías 13:11, por favor.
Aquí está hablando Dios en el Antiguo Testamento y habla del mundo. Y cómo Dios va a juzgar al mundo algún día. Y mire lo que dice Dios en Isaías 13:11. Y visitaré, dice Dios, la maldad sobre el mundo. Y sobre los impíos su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios. Y arrebataré la altivez de los fuertes. Mire lo que la Biblia dice del mundo. Y porque Dios no ama al mundo. El mundo está lleno de maldad. Ahí tenemos. Está lleno de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Pues el pecado. Y aún más dice, arrogancia. El mundo está arrogante. Y está llena, mucha gente en el mundo lleno de esto. Y también de altivez. Este tipo de gente son gente muy pecaminoso que aman al pecado más que Dios. Y si queremos ser cristianos buenos, no queremos juntarnos con tales personas. Porque tales personas no quieren nada de Dios. ¿Me entiendes? Y aún es más peor que esto. Porque es pecaminoso el mundo, odian a Dios. Vamos a 15. De Juan 15. Dios está hablando y Dios dice que el mundo odia al bien. Porque el mundo, tanto que ama el pecado, odia lo que es bueno. Y en Juan 15, 18 y 19, el Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos, dando advertencia a ellos. Y dice en esto, 15, 18, si el mundo os aborrece, sabe que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo que es suyo. Los pecadores aman a los otros pecadores. Pero dice, mas porque no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Dios está hablando y dice que, mire, el mundo os aborrece. Está lleno de odio el mundo. Y odian las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice, hay que hacer bien, y esto es pecado, y esto es pecado. Y ellos dicen, no me digas, queremos hacerlo. Es mi vida, hago lo que quiero. Y ellos quieren pecar. Y tapan los oídos, y no quieren escuchar a nadie diciendo, lo que haces es pecado, y tú debes arrepentir. Ay, no, no me digas así, dice el mundo. Entonces el mundo odia a los que predican la verdad. Odian a los que predican en contra del pecado. Primero de Juan 3:13. Mire lo que dice aquí. Primero de Juan 3:13 dice, hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Algunos que dicen que son cristianos dicen, no entiendo porque el mundo no quiere nada de Dios. Yo entiendo. Es porque ellos aman a sus pecados y por esto no quieren ser convertidos. No quieren a Cristo, no quieren salir de la maldad. No quieren andar bien, no quieren pelear contra el pecado. Juan 17:11 y adelante dice, hablando el Señor Jesucristo dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo a ti vengo. Padre Santo, guárdalos por tu nombre a los cuales me has dado. Para que sean uno, así como nosotros lo somos. 12. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los cuales que me has dado, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. 13. Mas ahora vengo a ti y hablo de estas cosas en el mundo, oiga bien, para que ellos tengan mi gozo cumplido en sí mismos. 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha aborrecido. Porque ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego, 15, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 16. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. 17. Santifícalos por tu verdad. Tu palabra es verdad. Lo que Dios quiere es que vivimos santo. Porque estos son inmundos, no santos. Están en contra de Dios.
andan en tinieblas, no en la luz. Pero Cristo Jesús es la luz. El mundo no quiere la luz, son como cucarachas. Andan en la noche, en las tinieblas, haciendo malas cosas. Y cuando viene la luz, esparcen, ¿verdad? Van corriendo, no quieren nada de la verdad. ¿Cómo debemos nosotros, como cristianos, juntarnos con esto? El mundo no es su amigo. El mundo es pecaminoso. Ama el mundo su pecado y odia a nosotros cristianos. Glorifica el pecado el mundo. Entonces, por esto odia o aborrece la santidad. ¿Cómo debemos nosotros vivir como cristianos? ¿Sabes qué? Debemos nosotros pelear contra el pecado. Por esto debemos nosotros guardarnos y hacer la pelea. Y la pelea es predicar contra los pecados del mundo. Hay una batalla y el mundo quiere que pecamos y nosotros debemos pelear contra este deseo de juntarnos con el mundo. En 1 Juan 2:15 nos dice la Biblia cómo debemos vivir nosotros cristianos. 1 Juan 2:15-16 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Debemos luchar nosotros contra el mundo. Pelear contra el mundo. No juntarnos con el enemigo. Apartarnos de ellos. Amén. Pero hay algunos cristianos que esto no importa. Aman mucho al mundo y andan en el mundo. Y sí son salvos. Pues nunca van a disfrutar este tiempo. He conocido gente así y son miserables. Porque un cristiano no puede disfrutar el pecado. Si de verdad es salvo y tiene el Espíritu Santo dentro, siente mal cuando peca un cristiano verdadero. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto de juntarnos con el mundo? Pues Romanos 12:2 dice: así que hermanos, Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional servicio. 2, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente para que probáis cuál sea la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Un cristiano debe vivir santo, debe agradar a Dios, sea agradable. Dice que debemos no conforméis, ¿cómo es la palabra que usa ahí? No conforméis a este mundo. Eso es decir, no juntar con el mundo y hacer las cosas que hace el mundo. Pero algunos me dicen: ay, pero es difícil, me gusta el mundo. Aunque tú tienes que aprender cómo pelear contra los deseos de la carne. Esta es la vida cristiana, es una pelea. Y hay que batallar nosotros contra este mundo. No debemos juntar con él. Vamos también a Filipenses. Y voy a Filipenses capítulo 2. Mire lo que dice la Biblia del mundo. Filipenses 2:15. Dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una nación torcida y perversa, entre los cuales resplandecéis como luces en el mundo. Nosotros debemos trabajar y pelear para que podamos mostrar luz al mundo perdido. Debemos ser luces nosotros en el mundo, brillando la luz del Evangelio. Este mundo es perverso, como dice. Perverso. El perverso mundo. Otro versículo, Tito 2:12. ¿Cómo debemos vivir nosotros como cristianos? Tito 2:12 nos enseña. Tito 2:12 dice:
enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos en este presente mundo como templada, justa y piadosamente. Debemos nosotros vivir templada, justa, ¿y cuál era el último? Piadosa. Piadosamente. Esto es que Dios quiere. Y a veces es difícil, porque a veces queremos las cosas del mundo. La carne quiere. Pero uno tiene que aprender, como Pablo, pelear. Porque Pablo vivía en el mundo y trabajaba por medio de viajar en el mundo. Pero ¿qué era lo que hizo él? Como una luz brilló el Evangelio de Cristo entre las tinieblas. Y él estaba en la batalla espiritual, la batalla de Dios, en predicar el Evangelio al mundo perdido. Entonces, tú debes aprender cómo pelear contra el deseo de conformar a este mundo. Debes aprender cómo ser un testimonio de un cristiano verdadero. Mi pastor antiguo dijo, mire, cada cristiano, su responsabilidad es mirar en cuál dirección va el mundo. Y cuando uno entiende que el mundo todos van por este lado, el cristiano debe ir a vuelta a la otra dirección, completamente opuesto de donde va el mundo. Para que el mundo pueda entender que él es muy diferente. Esa es buena idea, ¿verdad? Entonces, primero es el mundo. Segundo es la carne. La carne. Nosotros vivimos en un mundo muy feo. Pero el mundo, ¿dónde está? Allá, y allá, allá. Si yo quiero separarme y salir del mundo, yo puedo guardarme bien en mi casa y ya. Ya no estoy alrededor del mundo. Pero esto no solamente es el enemigo. El otro enemigo es mi carne. Su carne, podemos decir, su propia carne. Cada uno de nosotros tenemos carne. Tenemos un cuerpo de pecado. Y nosotros vivimos en este cuerpo que todavía es un cuerpo ¿de qué? De pecado. Entonces el mundo está allí. Y está muy fácil salir o apartarme del mundo. Pero lo que no es fácil es pelear bien y andar bien cuando yo tengo mi más peor enemigo aquí. Y yo vivo adentro de él. El problema que tengo yo es que yo vivo en un cuerpo de pecado. La Biblia nos enseña lo que pasa cuando uno recibe a Cristo como Salvador. Cuando uno acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, la Biblia dice que su alma está a salvo. Lo que está aquí afuera es su cuerpo. Pero cuando uno recibe a Cristo, el alma es lo que es Dios salva. Adentro del alma es el espíritu. Y adentro del espíritu, lo que pasa en cuando viene la salvación es que el Espíritu Santo entra y está sellado adentro. Entonces, una nueva criatura es el creyente. Y es el alma de la persona con el Espíritu Santo adentro. Y la Biblia dice que nosotros todavía vivimos en el cuerpo, pero somos redimidos, el alma adentro. Entonces, lo que es salvo es el alma, pero lo que no es salvo todavía es el cuerpo. La Biblia dice que el cuerpo será glorificada al rapto. Entonces, estamos nosotros esperando el rapto en que Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. Gracias a Dios. Pero este cuerpo, lo que tenemos ahora mismo, es un cuerpo de pecado. Mira lo que dice el apóstol Pablo en cuanto de este cuerpo. Romanos 7:18, Pablo dice, porque yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora cosa buena, porque tengo el querer, mas obrar lo bueno no lo alcanzo. Dice el apóstol Pablo, en mi carne no mora cosa buena. Es carne, ¿qué? Pecaminosa. Entonces, esta es la pelea más grande que todo. El mundo está afuera.
Pero yo aquí estoy dentro de mi más peor enemigo, mi cuerpo de pecado, que tiene concupiscencias, que tiene deseos de pecar. Y yo necesito batallar contra los deseos de pecado. Esto es la vida cristiana. Esta es la pelea cristiana. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre es crucificado con él, para que el cuerpo del ¿qué? Del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero hay muchos que dicen que son cristianos, están sirviendo al pecado. Están obedeciendo a la carne y no el espíritu. Por esto andan mal. Ellos no pelean. Ellos deben aprender. No, yo no ando como buen cristiano, porque un buen cristiano debe ser un soldado de Jesucristo y debe pelear la buena pelea como el apóstol Pablo. Filipenses 3:21, el apóstol Pablo está hablando y mire lo que él dice, hablando de nuestro cuerpo. Filipenses 3:21 dice, el cual cambiará nuestro vil cuerpo. Mire lo que dice él. Nuestro vil cuerpo. Vil significa sucia, mala, corrompida, no buena. El cuerpo que tenemos nosotros es vil. Es un vil cuerpo. Es un cuerpo que quiere pecar. Y la pelea cristiana es cómo aprender, cómo pelear contra los deseos de la carne. Y en vez de seguir la carne, servir a Dios. Segundo de Corintios 7:1. Aquí leímos. Segundo de Corintios 7:1. Teniendo pues nosotros estas promesas, amados míos, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lo que Dios quiere es que seamos nosotros guerreros y que declaramos nosotros guerra contra el cuerpo. Porque el cuerpo quiere pecar y nosotros como buen soldados debemos decir, no, yo voy a pelear contra lo que tú quieres. Cállese cuerpo, cállese carne. Yo no voy a pecar, yo voy a servir a Dios. Y es una pelea, es una batalla. El apóstol Pablo habla mucho de esto. Romanos 13, muchos versículos quiero dar hoy, ¿verdad? Para que entiendas bien. Quiero que hable Dios con nosotros, no solo yo, ¿verdad? Romanos 13:14, ¿qué dice? Pablo está hablando de esto y dice, mas vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne para cumplir sus concupiscencias. Nosotros no debemos cumplir las concupiscencias de la carne. La carne quiere fornicar, la carne quiere robar, la carne quiere mentir, quiere hacer malas cosas. Y cada cristiano debe estar determinado, yo voy a pelear contra lo que quiere este cuerpo vil y hacer lo que Dios quiere. ¿Amén? Muchos cristianos nunca entienden que ellos deben pelear. Y por esto no pelean. Por esto andan en el mundo sin pensar. Y viven vidas muy miserables porque no quieren hacer bien. Otro versículo, Gálatas 5:17. Mire lo que dice Gálatas 5:17. Porque la carne codicia contra el espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra. De manera que no podáis hacer lo que quisieres. ¿Ok? Entonces, cuando uno es salvo, tiene el Espíritu Santo adentro. Pero tiene su cuerpo de pecado afuera. Y la pelea o la guerra es entre el cuerpo y el espíritu. Entonces lo que debemos hacer nosotros si amamos a Dios y somos salvos es matar el cuerpo. Es decir, hacer morir el cuerpo o los deseos, concupiscencias. Las concupiscencias de la carne. Nosotros tenemos que decir, no, no carne, no voy a hacer lo que tú deseas, voy a luchar, voy a pelear, voy a batallar contra lo que el cuerpo de pecado quiere y voy a andar en el espíritu
y hacer lo que Dios quiere. Romanos 7. El apóstol Pablo explica muy bien la batalla que cada cristiano debe hacer. Cada cristiano tiene que pelear contra la carne. Hemos leído un poco de esto antes, hace poco, pero quiero leer otra vez Romanos 7, 14 y adelante. Aquí está hablando el apóstol Pablo de esto, la guerra entre el cuerpo y el espíritu. En Romanos 7, 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido debajo del pecado. Porque lo que hago no lo apruebo, mas lo que quiero, esto no hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, consiento que la ley es buena. 17. De manera que ya no obro yo aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo dice, cuando peco, es el cuerpo que peca. No es la nueva criatura adentro, es el cuerpo. Y dice, 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal habita conmigo. Es cierto, nosotros vivimos en un cuerpo de pecado, un cuerpo pecaminoso que quiere pecar. Y nosotros vivimos adentro de esto, como si fuéramos nosotros la nueva criatura adentro, encarcelado en un cuerpo de pecado que quiere andar mal. Y nosotros debemos vivir en una forma que estamos siguiendo al espíritu y no el cuerpo. Aún más dice el apóstol Pablo. 22. Porque según el hombre interior me delito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros rebelándose contra la ley de mi mente y llevándome cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24. Oh, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? El apóstol Pablo nos explica la pelea cristiana. El cuerpo quiere hacer lo que desea y quiere pecar. El espíritu quiere vivir santo y no pecar. Y a veces como cristiano, hago las cosas que no quiero hacer, peco. Y otras veces quiero hacer buenas cosas, pero no lo hago porque ando en un cuerpo que no quiere hacer algunas cosas. Entonces, oh miserable hombre de mí. Somos miserables cuando pecamos como cristianos, porque sentimos mal, porque tenemos el Espíritu Santo adentro. Entonces, lo que debemos hacer es aprender cómo pelear, cómo batallar contra el cuerpo y decir al cuerpo, no. No voy a hacer lo que tú deseas. Voy a servir a Dios. Es difícil, pero esta es la vida cristiana. Es una vida de luchar. Es una vida de batallar contra los deseos de la carne. Romanos 6, 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias. 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia. Antes presentaos a Dios como vivientes de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dios quiere que batallamos nosotros contra la carne y que no permitimos al cuerpo ganar. Que debemos andar en el espíritu batallando, peleando contra los deseos o las concupiscencias de la carne. Mira ahí el versículo 19. Hablo humanamente a causa de la flaqueza de vuestra carne. Que como presentaseis vuestros miembros por siervos de la inmundicia y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentéis vuestros miembros por siervos a la justicia para santidad. Nosotros debemos pelear contra los deseos de la carne y andar bien. Primera de Corintios 9, mire lo que dice aquí. Esto es decir que hay una pelea contra la carne. Cada cristiano está solo en una batalla. Y la batalla es, este cristiano tiene que batallar cada día contra su más peor enemigo, su propia carne, propio cuerpo, quiero decir.
su propia carne. Aquí viene lo que dice 1 Corintios 9, 25. Nos dice el apóstol Pablo cómo hacer esta pelea. Dice, todo aquel que se ejercita en la lucha es sobrio en todo. Y aquellos lo hacen para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. 26, así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hierre al aire. Mire versículo 27. Antes hierro mi cuerpo y lo pongo en servidumbre para que predicando a los otros no sea yo mismo reprobado. ¿Cómo dice él? Él está diciendo, yo peleo, yo hago la lucha diario contra el cuerpo. Es una pelea, es una lucha. Y nosotros cristianos debemos aprender cómo pelear contra el cuerpo y madurar como cristianos, apartándonos del pecado. No permitir el pecado reinar en nuestro cuerpo, pero andar bien como cristianos. Bueno, 2 Timoteo 2:19. 2 Timoteo 2:19, mire lo que dice. Pero este fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos y, oiga bien lo que dice este mandamiento, el apóstol Pablo, apártese de iniquidad todo aquel que nombra el nombre de Cristo. La responsabilidad de cada cristiano es pelear contra su cuerpo. Es una batalla grande, pero nunca debemos dar al cuerpo lo que quiere. Siempre debemos poner bajo los deseos malos del cuerpo y andar bien. Segundo de Timoteo 2:3, mire lo que dice. Segundo de Timoteo 2:3 dice, tú pues sufre aflicciones como buen ¿qué? Soldado de Jesucristo. Nosotros debemos trabajar en el servicio de Dios como soldados, peleando contra nuestro más peor enemigo, nuestra propia carne. ¿Eres tú soldado? ¿Peleas tú? Debes pelear en contra del pecado. Segundo de Corintios 10, mire lo que dice otra vez el apóstol Pablo. Segundo de Corintios 10, 3. Dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Somos militares espiritualmente en Cristo, soldados. Y como buen soldados debemos pelear o luchar contra el cuerpo y los deseos malos. Debemos estar en el lado del Espíritu sirviendo a Dios y poniendo abajo al enemigo, batallando contra él. Dice el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas por Dios para derribar fortalezas. Y oiga bien el versículo 5. Derribando imaginaciones y toda cosa alta que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo bajo cautiverio todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y en los militares, un soldado tiene que obedecer a su capitán. ¿Quién es tu capitán? ¿Ti mismo? ¿Su cuerpo? ¿Su carne? ¿O Dios? Bueno, para mí es Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo. Entonces yo tengo que obedecer. Dios dice, hay que vivir santo y no obedecer las concupiscencias de la carne. Yo digo, Señor, yo voy a servirte y yo voy a hacer todo con toda mi fuerza, no pecar, para obedecer y poner en sujeción mi propio carne. Y aquí está diciendo, debemos pelear o miliciar. ¿Contra qué? Contra los pensamientos malos. Si en mi carne viene un pensamiento malo de quizás estoy pensando de tal muchacha o estoy pensando de mentir o hacer malas cosas, yo debo decir, no. Voy a poner esto en cautividad. Yo lo voy a quitar de mi mente, este mal pensamiento. Tanto que quiero pelear en el ejército de Dios. Bueno, la última cosa que quiero decir es, otro enemigo que cada cristiano tiene es el diablo.
También el diablo es Satanás. Ahora, la cosa es, estos dos nosotros tenemos ofensivo, no, ¿cómo es la palabra? Atacar, podemos decir. Atacar. Pero esto nunca debemos atacar al diablo. Cuando la Biblia habla del diablo, habla de defender. Y me gusta mostrar esto. Nosotros, cada cristiano, debe pelear, batallar contra el mundo y la carne. ¿Cómo? Predicando al mundo la luz, el evangelio, porque ellos no quieren. Esta es la batalla. Poniendo bajo los deseos de la carne, porque la carne quiere levantar su cabeza y pecar, y nosotros digamos no. Servimos a Dios, andamos en el espíritu, no en el cuerpo. Atacamos los dos primeros, pero el segundo, el tercero, cuando viene el diablo o Satanás para tentar, ninguna parte de la Biblia dice que debemos atacar a Satanás. Al contrario, la Biblia dice que nosotros debemos defendernos y que él va a huir. Empezamos primero en 2 Corintios 4:4. ¿Quién es el diablo? En 1 Corintios 4:4 claramente nos dice quién es y cuál es que el diablo quiere hacer. Dice en 2 Corintios 4:4, dice, y en los cuales el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio glorioso de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo que Satanás quiere es que el mundo está en tinieblas y que no miren la luz del Evangelio. Satanás quiere que todos son perdidos siguiendo los deseos de la carne. Ahora, nosotros tenemos una pelea, una batalla. Cada uno de nosotros que somos cristianos debemos llevar el Evangelio, la luz, al mundo perdido. Esto es que quiere Dios. Satanás está enojado cuando uno recibe al Señor y está salvo. En Juan dice que eres de tu padre el diablo, ¿verdad? Y las concupiscencias de tu padre hará. Satanás tiene todos en el mundo así. Son sus hijos. Pero si uno recibe al Señor, pierda un hijo el diablo y ya es ahora hijo de Dios. Y se enoja Satanás. Entonces la primera cosa que quiere hacer Satanás es que la gente quedan ciegos y no miren el Evangelio. Pero cuando uno recibe a Cristo, recibe el Evangelio, entonces tiene otro trabajo el diablo. Ahora quiere el diablo atacar al cristiano. Estorbar, hacer mal a este que es salvo. Y Satanás quiere que nosotros que somos salvos andamos en pecado, para que somos, como Pablo dijo, miserables. ¿Entiendes? Pero ¿qué dice la Biblia que debemos hacer si nos ataca Satanás? ¿Y quién es Satanás? Primero de Pedro 5:8 nos dice, sed templados y velad, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiendo, en derredor, buscando a quien devore. Satanás se llama aquí el adversario. Satanás es el adversario. Y dice aquí, nosotros debemos velar. Dice allí, velar. Velar no solamente significa mirar. Velar es estudiar la Biblia y entender las cosas que están pasando. Si tú estudias la Biblia, tú vas a ver que Satanás está trabajando en el mundo. Él es el dueño del mundo. Él es el Dios de este mundo con D minúscula. Y el propósito de Satanás es comenzar la nueva orden mundial. Lo que quiere Satanás es comenzar su reino, porque la Biblia dice después del rapto, el anticristo va a gobernar en la tierra. Ahora mismo Satanás está usando la ONU y otros para comenzar su reino. Y lo que quiere Satanás es gobernar sobre toda la tierra cuando Dios quita a su gente, los cristianos. Entonces debemos entender esto. Pero ¿quién es Satanás? Se llama el adversario. Él no quiere a nosotros cristianos.
Entonces Él quiere destruirnos. Y Él está trabajando en su reino. ¿Qué más dice la Biblia de Él? Revelación 12, 9. Revelación 12, 9 dice, hablando de Satanás, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, grande dragón, que es la serpiente antigua, que es llamada el diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Él se llama el que, engaña el mundo. Entonces él es el engañador. Lo que quiere Satanás es engañar a todos, para que nunca vienen a la luz de la verdad. Y aún más, el otro versículo, versículo 10. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora es venida la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos es ya derribado. Y oiga bien, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás también se llama el acusador. Hasta que dice que Satanás está acusando día y noche. Entonces, oiga bien lo que Dios dice y lo que Satanás hace. Dios nos explica que el trabajo del diablo es trabajar para que todos están ciegos y que nunca miren el Evangelio. Pero si uno recibe por fe la salvación porque oí el Evangelio, está enojado Satanás. Entonces ahora Satanás va a acusar a este cristiano todos los días, día y noche, día y noche. Yo he recibido muchos correos electrónicos de gente que son cristianos que me dicen, Don Roberto, a veces siempre pienso en lo que yo hice antes de ser salvo y me siento muy mal sabiendo que yo pequé en esta cosa o otra cosa. ¿Y qué es? Es Satanás acusando a ellos. ¿Y qué dice Dios? Yo no sé nada de eso. Yo no recuerdo ningún pecado tuyo. Cuando eres salvo, eres perdonado de todos. Sin embargo, Satanás viene y dice al Señor, Señor, recuérdate a Roberto Breaker. Recuérdate lo que él hizo ayer en la noche. Recuérdate lo que él hizo 20 años atrás y cómo él pecó. Ese es un gran pecador. Recuérdate de él. Y Dios dice, no sé de qué hablas. Cuando yo miro a Roberto Breaker, no miro ningún pecado, solo miro a esta cosa roja, carmesí, la sangre mía. Porque esto es que cubre todos los pecados de Don Roberto. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Satanás quiere acusarme de todo lo que he hecho. Y Dios no recuerda nada, porque ya está todo bajo la sangre de Cristo. Entonces, la obra de Satanás es en vano, gracias a Dios. Pero siempre quiere atacar. Y Satanás trabaja muy duro en atacar. ¿Cómo debo hacer yo? ¿Atacar a Satanás? Claro que no. La Biblia me dice lo que debo hacer si me ataca Satanás. Mire otra vez, primero vamos a Santiago o Jacobo. Me gusta decir yo Jacobo, porque el primer versículo dice de Jacobo. Algunas Biblias dicen Santiago, pero es Jacobo. Vamos a Jacobo 4:7. 4:7 en el libro de Jacobo dice, oiga bien lo que dice. Sed pues sujetos a Dios. Amén. Ay, capitán, estoy en el ejército de Dios, entonces voy a estar sujeto a mi capitán, Jesucristo. Dice, sed pues sujetos a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Ninguna parte de la Biblia dice que nosotros deberíamos atacar a Satanás. Dice resistir. Si nos ataca Satanás, nosotros debemos resistir. Él nos ataca y nosotros debemos defender o resistir. Y la Biblia nos dice que él va a salir con su cola entre sus patas, ¿verdad? Huir. Primero de Pedro 5, 8 y 9. Hemos leído 8 hace poco, pero olvidé leer 9. Mire lo que dice. Primero de Pedro 5, 8. Sed templados y velad, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente en derredor buscando a quien devore. Mire lo que dice 9. Al cual
resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Nosotros cristianos, si nos ataca el diablo, resistimos a él. Hay que resistir. ¿Cómo? Dice, en la fe. Debes ser salvo. Y si somos salvos, podemos resistir usando la palabra de Dios. Recordamos la palabra de Dios. Mire, en el libro de Mateo 4, vino este Satanás a Jesucristo. Y en Mateo 4, Jesucristo estaba aquí en la tierra y Satanás empezó a tentar al Señor Jesucristo. Y ahí en Mateo capítulo 4 leímos, dice, versículo 3, 4, 3 de Mateo, y llegándose a él, el tentador, ¿quién es el tentador? Satanás. Él quiere tentarnos, o darnos la tentación. ¿Y qué debemos hacer? Resistir. No, Satanás, no quiero hacer lo que tú deseas. ¿Y cómo es que resistimos? Pues Cristo Jesús es nuestro ejemplo en Mateo 4. Y cada vez que vino Satanás a tentar al Señor, mire lo que el Señor Jesucristo dijo. Versículo 4, escrito está. Y citó las Escrituras, la palabra de Dios. Versículo 7, otra vez está escrito, dijo el Señor. Versículo 10. Vete, Satanás, porque escrito está. Jesucristo tenía la palabra poderosa, memorizada. Y una cosa que odia el diablo es la palabra de Dios. Entonces, el Satanás viene para acusarnos, para engañarnos, para tentarnos. Nosotros resistimos con escritura, citando las Escrituras. No, Satanás, la Biblia dice, escrito está, escrito está, escrito está. Gracias a Dios. Otra vez, mire lo que dice Efesios capítulo 6. Estamos hablando de la pelea. El ejército cristiano, podemos decir. Estamos soldados. ¿O cómo está vestido un soldado? En Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta 19 dice. En fin, hermanos míos, sed fuertes en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra los potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las malicias espirituales en los lugares altos. Legiones del diablo, ¿verdad? Y dice 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Siempre debemos resistir, dice. Habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estar pues firmes. ¿Ok? Mire cuántas veces que dice, estar firme. Estar firme. Ahora, yo no voy a corregir las Escrituras, pero en inglés, la Biblia King James dice, stand. Stand significa pararse. Pararse firme. Nosotros debemos andar y parar firme y resistir Satanás. No, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Amén. Aquí dice, aún más leyendo este pasaje, 14, estad pues firmes, ciñados los lomos de la verdad, o de la verdad, de verdad, y vestidos de la coraza de justicia, y calzados los pies con la preparación del evangelio de paz, sobre todo tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos de fuego del ¿quién? Maligno. ¿Quién es el maligno? Satanás. Y más y más y más. Versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación. Así está hablando la palabra de Dios. Mire a primero de Tesalonicenses 3:5. Casi estoy terminado, ¿verdad? Pero nosotros debemos aprender. Hay una pelea. Y nosotros que somos cristianos debemos estar astutos, debemos entender quién es que nos quiere atacar. Hay enemigos afuera, el mundo. Hay enemigos aquí, mi cuerpo. Y hay enemigos allá. Satanás, la Biblia dice que el príncipe del poder del aire. Y nos ataca de todos lados.
Y nosotros como cristianos debemos estar dispuestos y listos a defendernos y pelear la buena pelea de la fe. Primero Tesalonicenses 3:5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo sufrir más, envié para conocer vuestra fe, que no os haya tentado de algún modo el quién, el tentador, Satanás. Y dice, y que nuestro trabajo hubiese sido en vano. Satanás quiere tentarnos. Algunos me han enviado correos electrónicos diciendo, Don Roberto, hace poco acepté al Señor. Soy converso, recientemente acepté al Señor. Pero siempre tengo yo tentaciones, ¿qué debo hacer? Siempre cuando me contactan y me hacen así, o me hablan así, yo siempre digo, hay que memorizar primero de Corintios 10:13. Porque primero de Corintios 10:13 nos dice, no os ha tomado alguna tentación fuera de las que son comunes a los hombres. Mas fiel es Dios, que nos ha dado ser tentados más de lo que podéis. Antes dará también salida con la tentación para que la podáis llevar. Aquí tenemos una gran promesa de Dios. Si viene el tentador, o quizás solamente el cuerpo, y tenemos una tentación, Dios dice que Él siempre tiene una manera de escapar. Tú no tienes que pecar. Siempre puedes escapar de esta tentación. Esta es una gran promesa de Dios. Primero de Corintios 10:13. ¿Y ve cómo corresponde todo esto? Si uno está en el ejército, enseñen en el ejército. Cuando hay una batalla o una pelea, hay tres cosas que hacer. Puedes atacar para destruir al enemigo. A veces tienes que defender y resistir, pararse firme y pelear de una posición firme. O hay veces en que tú tienes que retroceder o escapar y no pelear. Qué interesante cómo habla el apóstol Pablo y está hablando bien de cómo pelear. Vamos a terminar aquí con dos versículos más. Primero de Timoteo 6:11. El apóstol Pablo está hablando, y en 1 de Timoteo 6:11 dice, hablando a Timoteo, dice, y yo voy a decir lo mismo a usted, es una carga que da a este hombre. Y dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y ahora versículo 12, pelea la buena batalla, dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Estás batallando tú? ¿Estás en la pelea? Primero de Timoteo 1:18. Primero de Timoteo 1:18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que, conforme a las profecías pasadas de ti, milites por ellas la buena milicia. El apóstol Pablo está hablando a Timoteo y está diciendo, mire Timoteo, la vida cristiana es una vida de lucha, de batallas diarias. Estamos batallando contra los deseos de la carne. Estamos batallando el mundo, peleando contra Satanás. El apóstol Pablo dice, mire, tú debes trabajar como un buen soldado. En el ejército de Dios, dice, tú tienes que militar la buena milicia. ¿Qué tal usted? Usted que me dice que eres cristiano, ¿cómo vas? ¿Estás peleando? ¿Estás en la batalla? ¿O quieres andar en el mundo? ¿O en la carne? Cuando viene la tentación, ¿pecas tú?
¿Por qué no peleas? ¿Por qué no empiezas tú a luchar? Lo que Dios quiere son buenos soldados, luchando uno contra otro, luchando contra las cosas malas y predicando el Evangelio de la verdad. Así es el mensaje. Espero que fue una bendición. Si tú eres un cristiano, espero que te ayudó en saber lo que tú debes hacer como un cristiano. Batallar contra el mundo, la carne, y resistir las tentaciones del diablo. Si tú no eres salvo, espero que tú puedas venir a Cristo. Hay muchos videos que tengo en YouTube en que doy el evangelio de salvación o cómo ser salvo. Te pido buscarlo para escuchar el evangelio y aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. Dios te bendiga y nos vemos el otro domingo.